Saludos, locones y locones, yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos. Inmediatamente vamos a empezar con Guardianes de la Galaxia, que acaba, bueno, de salir la publicación, la nota de la prensa en Metacritic. De momento tiene un 81 con 56 críticas de lo que va ahora mismo mientras estoy haciendo el video. El videojuego sale mañana ya. Es un videojuego que se ve divertido, que se ve entretenido, pero hay que ver un poco más de él. La verdad no me convence, pero hay cosas que he visto que me llama la atención. Realmente se ve que es muy divertido y a simple vista no me parece un poco mejor que Avengers, pero hay que jugarlo para salir de dudas. Realmente lo que opine la prensa, vuelvo y repito, me vale un pepino, porque hay que jugar los videojuegos. Pero así piensa la prensa de momento, con una nota de un 81 que tiene, que no es mala. Hay gente que cree que un 80 o un videojuego de 70 es mala nota, pero hay videojuegos que para la prensa es un 60 o un 80, para ti es un 90 y para muchos también sería un 100. Pasamos ahora con que hoy se activan los videojuegos de Nintendo 64 y Sega. Ya estarán disponibles el día de hoy. Claramente tienes que pagar $50, creo que 40 euros. Entonces que ya estará disponible hoy. Bueno, mucha gente le dio dislike, no le gustó lo que fue el video, ¿no? Pero hay otra gente que simplemente apoya de una o de cierta manera. He visto gente que dice, por ejemplo, no, porque entre 8 lo pagamos y me sale a $5 al año, me sale no sé a cuánto. Pero el problema es que Nintendo ve que se apoya, y si se apoya ya sea de cierta manera, Nintendo seguirá haciendo cosas así. Ese es el problema. El problema es que todo lo que lance Nintendo, y si le da resultado y si se apoya, Nintendo seguirá siendo peor, porque cada vez es peor. Pero para muchos todo lo que hace Nintendo está bien. Es opcional, sí, es opcional. Pero esto, ya hay un montón de gente que lo está aplicando, y Nintendo forrándose y pensando en un siguiente movimiento, tratando de ver cómo se la mete nuevamente doblada. Pasamos ahora con Sony, que acaba de publicar nuevas herramientas, armas y habilidades de Horizon 2. Entonces que bueno, Sony lanza un publicado en su blog y se puede ver varios gameplay detallándote habilidades y detallándote herramientas que utilizará Aloy para derrotar a sus enemigos. Realmente se me hizo extraño que en medio de la avalancha de Halo, ¿no?, de todo lo que está pasando, Sony publique esto. También en el video se puede ver un error como que está flotando, lo veré en pantalla, ¿no? Solamente curiosidad, pero se pudo ver este error. Y nada, de momento Sony lanza este video para que los usuarios vayan viendo, ¿no?, las mejoras, las herramientas, los movimientos que irá teniendo Aloy en esta aventura o en este mundo de Horizon 2. Pasamos ahora con Punch Square, que saca el listado de los títulos de Sony que están en PC, ya sean Second Party, que sean IP de Sony, y de PlayStation Studios. Primero vamos con títulos de Sony que la IP le pertenece o Sony financió y están llegando a PC. Tenemos ahí Beyond Dos Almas, The Stranding, Detroit Become Human. Creo que este es un videojuego de golf, ahí lo veré en pantalla. El videojuego de las flores, Heavy Rain. Ahí verá otro videojuego más de Sony, lo dice en pantalla, lo publica Sony. También tenemos Journey, también supuestamente le pertenece a Sony. Y tenemos los Nioh 1 y 2. No sé si Sony tiene un acercamiento o financió, no sé, pero están en esta lista. Y ahí verá otro videojuego más. Entonces que lo de PlayStation Studios, que son de los estudios de Sony, tenemos Uncharted, tenemos Days Gone, tenemos también God of War y tenemos Horizon Zero Dawn. Así estaría la lista de los títulos que están disponibles de PlayStation, o que pertenecen IP a PlayStation, o simplemente que PlayStation ha financiado, o de terceras compañías, en el caso de los dos Nioh que no entiendo. Pero hay otros videojuegos, por ejemplo, que no llegan a Xbox y sí están en PC y sí están en las consolas de Sony, pero no sé si Sony ha financiado o ha pagado para la exclusividad de Nioh, que de momento se descarta para Xbox. Pasamos ahora con Halo Infinite. Por fin se mostró 6 minutos
del modo campaña. La verdad, espectacular, impresionante. Creo que se ha superado. No fue tan difícil, pero realmente hay mejoras interesantes. Pero voy a hacer una comparativa. Voy a hacer una comparativa para que vea lo que ha mejorado con otros gameplay. Entonces, luego volvemos. Pero vamos a ver esta comparativa para que la gente vea con imágenes y con videos la mejora de Halo Infinite comparando el año pasado con este año. Bueno, como han podido ver, realmente hay mejoras notorias, muy notorias. Entonces, que la verdad, mucha gente contenta. Yo sabía que iba a mejorar porque el modo multijugador se veía muy bien. Mucha gente quiere más gráficos, que se vea next gen, pero es un videojuego intergeneracional. Recuerde que tiene que salir para Xbox One y también para Xbox One X, aparte de Serie X y Series y PC. Entonces, que es un videojuego intergeneracional. Hay gente que, no que los gestos faciales, no que aquello. Recuerde que Halo tiene, en cuanto a la NPC, en cuanto a los enemigos, es una inteligencia artificial muy avanzada. Quien haya jugado Halo lo sabe, las físicas, hay un montón de cosas que solamente no es gráfico, pero ha cumplido y realmente ha cerrado bocas Halo Infinite. Ha cerrado bocas y las imágenes hablan por sí solas. Realmente hay una mejoría. Hay que aclarar que la imagen final, ¿no?, de donde se ve, como yo le llamo, el papá de Cry o el jefe Cry, se puede ver una mejora increíble, ¿no?, cuando se hace una comparativa. Pero según la propia 343 Industry, esto es CGI, esto no es gameplay. Ya habría que ver cuando se lance el videojuego qué tanto ha mejorado papá Cry, como yo le llamo, o el jefe Cry. Entonces, que para que sepan, esto es CGI, esto no es gameplay real. Pero he visto gente que dice,
que todo es CGI, realmente no, la parte final, solamente esta parte es CGI, lo demás no, porque hay gente que, Dios mío, por favor, Dios mío. Pero realmente satisfecha mucha gente con Halo, yo me siento bien, se viene juegazo, según lo que pude ver. En cuanto al mapeado semi-open world, ahí estaré viendo imágenes, lo impresionante como se ve todo, lo espectacular que se ve todo. Hay gente que dice como que se ve muy vacío, no sé, al parecer quiere ver un puesto de hot dog o gente vendiendo frutas en una esquina, no lo entiendo, porque se nota que hay una guerra allí, el anillo está destruido por un lado y claramente no va a haber, no sé, personas andando en la calle como si nada. Hay una guerra aquí y hay una invasión aquí, entonces que no entiendo a la gente, pero se ve que hay colonias y puedes ir a destruir bases enemigas y este tipo de cosas. Por otro lado, ¿qué podemos esperar de los radicales? Pues bien, ahí están las imágenes, señores. Ahí verán en pantalla haciendo un zoom increíble a más de 1000%, incluso 2000%. Ahí verán, y realmente son patéticos esta gente. Son gente patética. Hacerle un zoom increíble a un videojuego, la verdad, da pena y vergüenza. Pero miren este, miren esta imagen de Cry, aquí riéndose de Cry, diciendo, mira cómo se ve. Para que usted vea la secuencia, voy a poner la secuencia de donde proviene la imagen. Se puede ver al jefe maestro, que utiliza un francotirador, acerca la mira y de la mira lo mide y le dispara en la cabeza, le quita el casco. Y ahí toma la imagen. Pero mire la escena de nuevo. Él está lejos. Utiliza el franco acercamiento. Y aún así esta gente lo acerca mucho más. Luego de tener la mira del franco, ¿no?, que hace un acercamiento, ellos lo acercan mucho más. Son patéticos. La verdad, son patéticos esta gente. ¡Wow! Pero mire de dónde proviene la imagen real. Y esta gente haciéndole zoom. No, esto ya es... yo creo que un zoom a 2000% y cuidado. Pero realmente hay muchos que han admitido, dicen, se ve bien. Le buscan alguna falla, ¿no? Porque siempre es así. También se pudo ver en un lado donde no se vio como la sombra del arma. Seguramente hay cosas que van a seguir puliendo porque el videojuego ni siquiera es Gold. Recuerde, no es Gold todavía. Se sigue trabajando en él, esta parte, ¿no? Para también que noté, lo único que noté, así que dije, bueno, aquí no se ve la sombra o no se ve la iluminación del arma en esta parte y hay que aclararlo, pero todavía se va a seguir mejorando el videojuego. Pero realmente Halo ha sellado bocas, ha cerrado el pico a mucha gente, pero hay mucha gente intentando, como estos que realmente dan pena y vergüenza, haciendo un zoom que nunca había visto en mi vida. Es impresionante lo de esta imagen. Esta imagen me hizo muchísima gracia porque... Dios mío, la toman de un franco y del franco la acercan y ya saben lo que le hacen. Realmente esta gente da pena y vergüenza. Pero me alegra por Halo, solamente queda esperar. Se viene un gran videojuego, se viene un gran, gran videojuego, señores. Yo creo que ha cumplido 343 Industry en cuanto, no solamente a lo gráfico, en cuanto a lo jugable me gustó todo lo que vi. Hay mucha gente hablando solo de gráficos, pero en lo jugable también se ve excelente. También va a tener mejoras el jefe maestro. Podemos ir haciéndole upgrade a él, a las armas, a, creo que al traje, parte del traje, al gancho. Entonces que hay cambios en cuanto al gameplay más allá del gancho, porque hay mucha gente que cree que es el gancho, solamente no. Al parecer la cosa es bien interesante. Va a tener cierto toque de rol, no muy avanzado, pero creo que según esta imagen y lo que se pudo ver en cuanto al jefe maestro y las mejoras que puede tener, pues bien, quiero que me escriba en los comentarios qué usted piensa de este tema y todos los temas que hemos abordado. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy Elocon Gamer, digo hasta luego, me quité aquí a loquear por ahí, hasta la próxima, locones. Bye.